Bienvenidos a Historias Mayores, un espacio en Radio Chipiona para promover la participación social de las personas de más edad y fomentar el envejecimiento activo. Dando voz a nuestros mayores, ganamos todos. Y la voz de nuestros mayores llega todos los jueves aquí a Radio Chipiona con la colaboración del Centro de Mayores de nuestra localidad. Hoy nos visita en este espacio Pepi Martín Arroyo. Niño Pepi, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, apellidos roteños, ¿no? Roteño. Los dos. Martín. Sí, mis padres eran roteños los dos. Ah, muy bien. Bueno, Pepi, antes que nada vamos a hacer un poquito de balance cómo lo has pasado en el tiempo que estuvimos confinados en la pandemia. Ahora se va a cumplir un año. ¿Cómo lo has pasado, Pepi? Pues no muy bien. No muy bien, te diré, porque el mismo día de la pandemia, mismo día del confinamiento, murió mi marido. Vaya por Dios. El mismo día, el día 15. Bueno, vaya por Dios. Entonces, ya en el sanatorio no pudo ver nadie. Mi hijo, yo tengo un hijo en Alicante, no pudo venir. Tengo otro en Huelva, tampoco pudo venir. Vaya. Mis hermanos, todos que están en Chipiona, tampoco pudieron venir. Ya. Entonces, fue muy triste. Claro, es normal. No sabía yo ese asunto, Pepi. Y bueno, pues fíjate tú después, ¿no? El tiempo ahí encerrada en casa. Y después del confinamiento. Claro. No, a mí la calle en verdad no es una cosa que me llame mucho la atención porque yo... Tú eres casera, ¿no? Eres casera. Sí, yo soy casera. Ajá. Todos mis hermanos somos caseras. Ajá. Entonces, yo también tengo la ventaja que vivo en una casa, entonces tengo una azotea muy grande. Ajá. Y cuando iba a la azotea, pues... hacer cosas, ¿sabes? Siempre haciendo crochet, cosiendo. Uh-huh. Y entonces, no, a mí lo que es la calle no me ha afectado mucho, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido la vida de la infancia, Pepi? ¿A ti qué recuerdos te trae de cuando eras niña? Bueno, pues no muy buena. Pues como a todas las personas de mi edad. Uh-huh. No muy buena, porque entonces tú sabes que se llevaba. Ahora que estos días que ha estado la lluvia, tantos días, sí, tanta humedad. Y digo, la gente joven no se acuerdan, digo, pero los que son de mi edad se acuerdan que antes se llevaban los meses lloviendo. Sí, que es verdad. Eran meses, los hombres no podían trabajar en el campo porque los campos estaban encharcados, entonces frío porque no había lo que hay hoy. Frío, descalza, hambre, lo que todos los de mi edad. No, yo no soy ejemplo de nada, simplemente como todas las personas de mi edad. Claro. De aparte, nosotros vivíamos en el campo. Ah. Entonces, claro, en el campo tampoco había comodidades de ninguna clase. Uh-huh. No había cuarto de baño, no había cocina, no había, en fin, una juventud mala. Pero, a ver, mala, pero en el sentido de que nosotros, como éramos chicos, sí, pues nosotros era un juego, nosotros no sabíamos... No sabía lo que existía a otras cosas. Claro. ¿Entendés? Al estar en el campo. Pues, claro, el campo, la lejanía al pueblo. La lejanía del pueblo, sí. Porque nosotros más o menos vivíamos, tenemos la casa por las tres piedras, que tenemos la playa pegada, iba a coger muchos burgaos que había entonces, que hoy no hay. Verdad. Y entonces, pues, pero como no teníamos tampoco referencia de otras personas... Pues nosotros vivíamos como un juego, era lo que había, nadie pedía nada más porque no sabíamos que existía nada más. Claro, ¿ibas al colegio? No, fui al colegio unos días para hacer la comunión, porque tú sabes, te lo pedían para hacer la comunión. Fui, pues no sé si estuve un mes o dos meses, y no aprendí nada, porque en esa edad, con 7 años, así que tendría, además me cogía muy lejos, porque nosotros, ya te digo, que vivíamos casi prácticamente en las tres piedras, sí, y el colegio que había era de la fiesta alpina. Sí, el colegio de allí. No la iglesia de ahora nueva, sino la antigua. La antigua, exactamente. La antigua. Allí, el colegio, entonces, sí, de mi casa al colegio, esto era topino. Claro. Sin vehículo, ¿verdad? Claro, andando, entonces lloviendo, entonces mi madre, pues, de todas formas yo tenía tres hermanas más chicas, porque yo soy la del medio. Ah, uh-huh. Nosotros somos 7 hermanos, pero yo soy la del medio.
Y mi hermana la mayor tiene 7 años, casi 7 años más que yo. Ajá. Y mi hermana, la que me sigue a mí, tiene casi 7 años menos que yo. Entonces yo tenía 3 hermanas más chicas, ya las más grandes se defendían solas, pero tenía 3 hermanas más chicas que tenía que ayudarle a mi madre. Ajá, claro, claro. Entonces, además, el colegio me cogía muy lejos porque eran por los pinos y tú sabes que en el invierno a las 5 de la tarde de noche. De noche, claro, claro, sí, sí. Complicado. Entonces, complicado. Muy complicado. Entonces no pude ir. Pero tuve mi maestro, que fue mi padre. Ah, tu padre fue tu maestro, qué bonito. Mi padre sabía muy bien de cuenta y leí y escribí. Sí, él sí estuvo en el colegio, aunque se quedó huérfano con 17 años, pero él sí estuvo en el colegio. Y te enseñó, y él, entonces, te enseñaba, ¿no? Sí, porque con un tizo de la copa, sí, que mucha gente no sabe ni lo que es, pero que los que son mayores lo saben, y un papel de estraza de donde te liaban los mandados, porque entonces se compraba un cuarto de azúcar, se compraba... Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, en esos papeles yo por la tarde... los días que mi padre no trabajaba, que eran muchos porque llovía, pues yo le decía, papá, ponme una cuenta. Y él me enseñó la tabla, sí, y me enseñó hasta dividir. Hasta ahí llegó el pobre, no sabía más. Claro. Pero yo después pues siempre he sido inquieta y he sido... me ha gustado aprender. Y ahí soy un poco autodidacta porque he aprendido muchas cosas. Gracias a Dios soy una ama de casa completa. Ya. Lo mismo, he sido modista muchos años. Ah, también te dedicó a coser. Sí, sí, que aprendí sola. ¿Sola? Porque nunca he estado en un taller. Uh-huh. Mi madre sabía coser un poco. Ella hacía los pantalones para el campo, las camisas que se hacían, los camisones que se le decían para el campo. Y ahí fui yo aprendiendo un poquito. Y después, pues, fui aprendiendo, ya yo me puse más interés y he estado, pues, bastantes años que he estado de modista. Uh-huh. Y ahora, pues, ya no hago nada. Ahora descansa. Ahora descansa. ¿Y se te da bien la cocina y otras tareas así en la casa? Sí, sí, todo. Pero tengo que hacer una más de casa completita. Lo mismo te puedo hacer un paño de crochet, que te puedo hacer una corcha, que te puedo hacer un traje de chaqueta. Qué bien, qué bien. Que te puedo hacer un potaje, que te puedo hacer... cualquier otro guiso, sí. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre, aparte de eso? ¿Te gusta leer, escuchar música, ver televisión, películas? Pues la verdad que ahora estoy un poquillo apática. Vaya por Dios. Sí, porque desde que me falta mi marido, pues te sientes un vacío muy grande. Claro. Y entonces, y como estamos tan confinados, no podemos ir a ningún sitio, ni podemos hacer nada, no podemos reunirnos con nadie. Entonces yo pensaba de apuntarme a una asociación, que se hacen cosas para por lo menos acompañar, pero como no se puede. Bueno, pues entonces, cuando pase todo esto, Pepi, tenlo en mente y apúntate, porque es bueno hacer eso, ejercicio, deporte, lectura. Claro. Manualidades, ¿no? Sí, yo las manualidades ahora las tengo también un poco apartadas porque me han operado una mano de metacarpiano. Ya, vaya. Y ayer precisamente estuve en el médico en el que me lo operó, el cirujano. Revisión, sí. Y me dijo que, esto es paciencia porque tengo la mano como acorchada, no es dormida. Sí. No es como cuando se te duerme un pie que dices tú, ay, que me he dormido, no. Es siempre. Ya. Sí, sí. Siempre. La tengo acorchada. Bueno, entonces, paciencia. Sí, me ha dicho que paciencia, que por lo menos un par de meses más, que ya dentro de un par de meses si veo que estoy igual, pues no sé si me tendrá que operar otra vez, que lo que me tenía que hacer me lo ha hecho. Ajá. Tú sabes que aquí en el centro de mayores tenemos un teléfono, ¿no? Que en el que, bueno, puedes llamar si necesitas algo, compañía, alguna cosa que necesites tú. Pues seguimiento telefónico, hacer la compra, lo que sea. Tienes el 667-178730, que es el teléfono del Centro de Delegación de Políticas del Mayor, y también hay un Facebook. Yo no sé, tú, ¿las redes sociales se te dan bien o cómo? Bueno, tengo Facebook, tengo WhatsApp, pero no fue yo de mucho meterme. Ajá. Yo tengo el ordenador y me juego a Artute, juego a también solitario. Eso me entretiene, porque yo mi entretenimiento ha sido siempre más el crochet, el punto, la costura. Uh-huh.
Claro. ¿Sabes? Como ahora no, es que no es que dice, ¿para qué te vas a hacer una prenda si no vas a ir a ningún sitio? Bueno, pero te entretiene y cuando se pueda, pues sí, ahí está. Además, estoy con lo de Walmart, que me manda los ejercicios. Uh-huh. Y unas veces lo hago bien, otras veces no lo hago bien, pero bueno, me entretiene mucho. La verdad es que me entretiene mucho. Y pero que pasa una cosa, que yo no soy de bueno, yo soy de Chipiona. Sí. Nací en Chipiona, en la calle Carlos Sotelo. Anda, casi nada. Claro, sí. Pero yo vivo en el puerto. Bueno, pero no importa, ¿no? Tú tienes Chipiona. Bueno, para apuntarte a alguna asociación sí es más complicado, claro. Tendrías que hacerlo claro, ahí en el... Por eso voy a apuntarme a una asociación aquí. Aquí, ahí en el puerto. También apuntada para aprender sevillana. Muy bien. Claro, sí, también éramos del centro de mayores, de uno que hay aquí al lado del cementerio, no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí. Me acuerdo. Uh-huh. Y mi marido era de la Junta. Ajá. Y la verdad, lo que pasa es que ya es, bueno, antes de morir ya se había quitado de la Junta, de todas formas ya no hay nada, porque allí en la asociación había muchas cosas, había baile, había comidas que yo iba a ayudar, a servir, había bailes, había bingo, había gimnasia, había tai chi, había una asociación de mayores que había de todo. Uh-huh. Pero que se ha perdido. Por ahora. Claro, ahora están las cosas. Y tengo otra asociación de mayores que la tengo aquí al lado de mi casa. Ah, pues mira qué bien, cerquita ahí, claro. Pero, uh-huh. Está cerrada. Pues claro, ahora mismo está la cosa como está, pero bueno, volveremos. Y cuando volvamos hay que estar activa, ¿eh? Y tú que tienes también, esas habilidades para tantas cosas, como me has dicho, pues alguna de ellas seguro que te va a venir muy bien para distraerte, para estar activa, que es lo principal. Y para que el ánimo suba, así que eso es lo que queremos, Pepi. Sí, de todas formas también tengo 6 hijos, ¿eh? Bueno, 6 nada menos, fíjate, tú no te aburres, sí, no te aburres con ellos. Tengo varones, no tengo hembras, tengo 6 varones. Ah, hombres todos, fíjate qué curioso. Sí, hombres todos, pero vale. Los tengo repartidos por España. ¿Y nietos cuánto? Yo qué sé, lo más grande ya, ¿no? No, nietos tengo 8. Ah, mira, no son tantos, después de... Mis hijos no son de... No, el que más tiene 2. Ah, ya. Hay 3 con 2 y otro tiene 1 y otro tiene 1. Oye. Y otro no tiene ninguno, que es el chico que tengo aquí conmigo, que ese está soltero. Ese no... Pues te van a hacer... Ese no quiere niño, no quiere nada. Te van a hacer compañía, claro que sí. Me sirve de compañía, pero... Bueno. Y esos nietos también los tengo lejos, porque tengo 2 en Bilbao, en Alicante, uh-huh. Tengo 2 en Huelva, tengo uno, el mayor, que tiene 27 años ya, está en Madrid, trabajando. Bueno, tiene motivo para cuando se abra el perímetro poder viajar a todos estos sitios. Poder viajar, claro, pero ahora mismo... No, ahora mismo ya sabemos cómo está todo. El de Alicante, mamá, vente conmigo, mamá, vente una temporada, pero dijo, sí, es que de coche son 8 horas. Hay muy mala combinación de Alicante, muy mala. Mm. Y digo yo, y aparte tengo a mi hija aquí, digo, y además y no se puede salir, es que ya no es excusa, es que no se puede salir. Oye, una pregunta, ¿te han vacunado o te han dicho ya fecha de vacuna? No, que va, no. No creo, bueno, me vacunaré seguramente cuando me llegue el día. Yo, gracias a Dios, estoy bien, yo no tengo enfermedades ninguna, ni tengo nada de ninguna... No tengo nada, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Yo pertenezco también a la sanidad privada. Ah, bueno. Entonces, la sanidad privada ahora mismo está... Ayer empezaron a vacunar en la privada, porque la privada la tenían olvidada. Entonces, yo no creo que a nosotros nos vacunen. De tal forma, yo no estoy en riesgo. Yo no tengo nada de riesgo, gracias a Dios, ni ninguno de mis hijos, ni nada. Muy bien. Ahora empezarán a vacunar a algunos de mis hijos porque yo tengo 3 guardias civiles. Ah. Entonces, y entonces claro. Ahora van a empezar a vacunar a los guardias civiles. Bueno, tengo el mayor mío que es comandante. Uh-huh. Bueno, pues te llegará el momento, no hay problema, no hay prisa. Tú estás muy bien, cuidándote bien y ya está. Sí, ellos ahora van a empezar de los 55 para abajo, ¿no? Entonces mis hijos ninguno tiene los 55. Ya. lo vacunarán. Uh-huh. Y yo pues no tengo... Vamos, yo nunca me he vacunado, ¿eh? No, de nada. ¿De nada?
De nada. Bueno, cuando chica, tú sabes, esa que ponían, que te ponían una cruz con una pluma. Y ya está. No, yo, mi marido se vacunaba todos los años de la gripe. De la gripe. Pero yo no. Yo nunca me he vacunado porque yo cojo al menos un resfriado al año. Eso. Y no me he vacunado nunca. Tú tienes muy buenas defensas, Pepi, que tienes buenas defensas. Sí, gracias a Dios somos fuertes en mi casa, en mi familia somos fuertes. Pues mejor así. Entonces, el día que llegue que me tenga que vacunar, me vacunaré, por supuesto. Claro que sí, muy bien. Creo que tardaremos mucho. Yo creo que yo en particular y todas las personas que estén bien, tardaremos mucho en vacunarnos. Bueno, porque a ver cómo viene. Yo no tengo ningún historial médico, es que yo no tengo ningún historial médico. Bueno, pues yo no tengo ninguna enfermedad. Si te dejan para las últimas es por buena razón, que es porque buen motivo, que es que estás muy sana, exactamente. Sí, gracias a Dios. De todas formas, yo ya te digo, yo ahora mismo estoy aquí en mi casa. Voy a salir, por dar una vueltecita, por salirme un ratito de aquí. Despejarte, claro. Por supuesto, tomar el aire. Me voy a dar un ratito. Y a la vuelta pues ya me siento y me llevo todo el día aquí metía. ¿Cómo está el día por ahí, por el puerto? ¿Hay sol? ¿Hay nubes? Ahora mismo está soleadito. Uh-huh. Y cuando esta mañana, hace un rato, estaba tristón como que esta noche ha llovido. Igual que aquí, sí. Sí, pero ahora mismo está Alberto afuera. Yo ahora voy a ir a dar una vueltecita. Muy bien, haces bien. Hay que tomar el aire y el sol. Pepi, ¿te gusta la música? ¿Te gusta, supongo, no? Sí, la música me gusta, pero me gusta la música clásica toda la vida. Yo esto es ¿Sí? inglés. ¿Quién te gusta en la música? ¿Quién te gusta? ¿Qué cantante? ¿Qué grupo? Pues mira, me gusta mucho Manuel Carrasco, me gusta Pastora Vega, Pasión Vega, me gusta Lucas. Andy Lucas, ¿no? Andy Lucas. Me gusta muchísimo pues los viejos, ¿no? Los quemaron los cobalos, las flores. Me gusta mucho las chirigotas. Me gusta así, me gusta. ¿Te gusta el carnaval también? Soy una mayor, no voy a decir vieja. No, vieja de qué. Nada. Soy una mayor moderna. Pues mira, tan moderna como que la música que me has nombrado es la que tengo yo aquí preparada para ti. Por ejemplo, Manuel Carrasco, ¿te parece? Manuel Carrasco, me encanta. Pues esta canción te la vamos a dedicar a ti. Y te vamos a agradecer este ratito que has compartido con nosotros la radio, que a lo mejor otro día más adelante te vuelvo a llamar otra vez. Pues cuando tú quieras. Yo tengo poco que hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Pepi, Martín, venga. Arroyo, niño. Un beso enorme. Cuídate. Venga, un beso para mis hermanas que también están en el grupo. Muy bien, pues para ellas también ese beso. Gracias. Me alegro de hablar contigo. Adiós, Pepi. Muchas gracias, adiós.